Sandra, estas son guayú. O sea que están ahí. Yo necesito una bolita roja que se le caiga. ¿Esta la hiciste tú? Ajá, ¿qué precio tiene? Bueno, bonito y barato. Vamos a dejárselo en tres. Las que las hacen, velas allá donde están sentadas tejiendo. ¿Cuáles? Las señoras que están allá. Mire, ellas son. Ah, ok. Oye, ¿cómo se llama esto aquí? La avenida, no, pero este es el malecón de qué, ¿cómo se llama? Estoy haciendo un video. Sandra Guerrero, corresponsal del Heraldo. Hola. ellas son las que las hacen. Sandra, te manda saludos Lina Robles desde la redacción. ¡Hombre! ¿Lina cuál es? ¿La que vive aquí? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Que le agarraron la nalga? Hombre, ¿a quién le agarraron la nalga? Ya no trabaja ahí. ¿Cómo que se llamaba ella? Mucho alboroto con esta mujer que le agarraron esa nalga. Hay unas mochilas que son de dos hilos, de dos puntos. ¿Cuáles son las de dos puntos? Estas todas, son más económicas. Maduritas. Esta es de un hilo, ¿verdad? No. No, yo no soy experta. No, adelante, pase. Gracias. No tienes. Son de dos hilos todas. Todas son de dos hilos. Ahí hay una de un hilo. ¿Y cuál es la diferencia? El tejido es más así, más. ¿Y cuánto cuestan unas y cuánto cuestan las otras? Estas mochilas que tú estás viendo de dos hilos son entre 40 y 70 mil pesos. Ajá. En la marcha. Pero acá porque es la, es como la, la mata donde nacen, pero. ¿Y las otras cuánto cuestan? De un hilo sí cuestan como 80, 100, ¿verdad? 100, 120, hay unas que vienen con cuero. Mira, esas son de un hilo. ¿Te cuesta esta de un hilo? 120. Es como más. No, este es de un hilo. Este es de un hilo. ¿Cuál? Esa y este. ¿Cómo así? O sea, ¿cuáles son las de un hilo y cuáles las de dos hilos? Las de dos hilos son esas que están ahí. Estas son las de un hilo, las de una hebra. Mírala. O sea, ¿es más tupida? Ajá, la de un solo más, hilo? Sí, más unidito, sí. Ah, ok. Más trabajo. Sí, porque se demora más. ¿Esta cuánto cuesta, por ejemplo? 120. 120 mil sí. pesos. Como, ¿y esta? Como unos $60 por ahí. Esa vale 55. Sí, es la diferencia, 55 y 120 mil pesos. Esta también es de una hebra. ¿Te las hace usted, amiga? Ahí es usted. Este es el malecón en Riohacha, ¿verdad? Sí, el malecón. La cuna de las mochilas. Qué bonitas, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo estoy tejiendo un cintillo. ¿Un cintillo para la cabeza? Sí. ¿Y con qué lo haces? Con hilo. ¿Cómo es tu nombre? Margarita. ¿Margarita qué? Epiayuz. Sí. ¿Y esto quién te lo enseñó, Margarita? Yo mismo lo agarré, mira, viéndole las madres de uno y uno mismo. Y esto no necesita que uno lo enseñe. ¿No necesita que uno qué? Que le enseñe a uno, así como el colegio, no. Uno mismo aprende. Viendo la otra tejiendo. Este es para la cabeza, ¿verdad? Un sí, cintillo para la cabeza. Uh-huh. ¿Y es hilo cualquiera o ese es hilo que cogen? No, cualquier hilo. ¿Y un cintillo de esos tú en cuánto lo vendes? Yo vendo a 10 mil pesos barato, estamos regalando el trabajo. Ah, ¿y tú además de esos cintillos qué cosas haces? Yo hago chinchorro, mochila,
todo lo que me salga. ¿Mochilas como esta que está aquí? Sí, así como esta. Esta la hice yo. ¿Esta la hiciste tú? Sí. Ah, qué bonita. ¿Y una así en cuánto cuesta? Así, así como esa, está costando 50. ¿50? ¿Que esos son qué? Como 25 dólares son. Por ahí, como yo no lo conozco en dólares, apenas peso. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo aquí mismo en Riohacha. Pero, o sea, al ser guayuno viven como en rancherías y... No, como guayuno, yo vivo aquí, claro que tengo mi ranchería. Ajá. Pero ya vives aquí en una casa, ¿no? Sí, con mis hijos me vine para acá, con los pelados, tiene que estudiar, no pasar el trabajo así como me pasas aquí, trabajando a punto de sol. Y entonces yo soy el que estoy trabajando. ¿Tú todos los días trabajas aquí bajo la palmera? Sí, todos los días estoy acá. ¿Y los diseños, o sea, las distintas formas y colores que haces? El diseño también uno mismo escoge el color que pega bien la mochila. Uh-huh. Que salga más los colores bien bonitas. Ah, bueno, muy bonito el cintillo. ¿Y como cuánto te demoras haciendo un cintillo así? No, yo hice hoy tres cintillos. ¿Tres cintillos en un día? Sí. Sí, ah, bueno. ¿Me recuerdas su nombre? Margarita de Piayú. Bueno, Margarita, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 45. ¿Y tú le has enseñado a tus hijos? Sí, no, ahora en día las hijas de uno no quieren prender la que estamos haciendo. Ellos paran jugándose, estudiando, nada más. Bueno, Margarita, muchas gracias. A la orden, chao. Chao.